tema y que a muchos no les va a gustar, pero tengo que decirlo, lo que voy a decir. Es algo molestante, algo furioso, de recibir un mensaje de una persona diciéndote algo... Yo no lo voy a criticar a ustedes, yo no voy a discriminarlos, pero no te metas conmigo, no me propongas propuestas indecentes a mí. Porque yo nací con la naturaleza de hombre, de varón. Mi instinto es sobre las mujeres, sobre la niña bonita, sobre aquella cosa bonita. Por favor, se los pido, es algo molestante recibir este tipo de mensajes. Diciéndote de que él es homosexual y que te va a pagar $200 por encuentro, por tener relaciones sexuales contigo. Hey, come on, man. Yo no soy homosexual, man. A mí no me gustan los hombres, ¿no? No, ni me cabe en la cabeza. Man, ¿cuál es tu problema conmigo? Ustedes los homosexuales tienen que saber con qué tipo de persona le pueden decir ese tipo de cosas, porque es una falta de respeto. Algo que no puede caber en mi cabeza, se mante cochina, se mante marrano. Si te gusta ver traseros a ti, pues es tu problema, no es mi problema. Deja de andarme mandando porquería. Ni porque así fuera que yo me esté quedando en la calle, porque ni que estuviera loco, ni que estuviera aguantándome hambre. Hago algo así de cochino. Mejor prefiero irme a dormir a un puente. ¡No, loco! ¡Loco! Yo de hombre, loco, a mí me da placer ver a aquella mujer desnudita en mi cama, loco, ver su parte íntima y ver a aquello tan lindo, tan precioso, loco. Algo que me apasiona, me gusta ver a aquella mujer bien desnuda. ¿No voy a ver todo culo chuco, loco? ¡No, loco, no, no, no! ¡No! Por favor, les pido, dejen de estar mandando cochinadas, es una falta de respeto sobre una persona, todos merecemos respeto. Si tú no sabes que yo soy homosexual, ¿para qué puta me mandas esa mierda? Disculpa las palabras, pero que me cachimba. Me cachimba, me cachimba, me cachimba. ¿Qué es esto? Se pueden mandar este tipo de cosas. Me mandó la solicitud. Al ver que no le contesté la solicitud, me mandó este tipo de mensajes. Man, ¿cuál es tu rollo, loco? Yo no soy homosexual. O si ustedes son homosexuales, pues sepan a quién le van a decir, caramba. Yo no soy homosexual. Es una falta de respeto para las personas mandar este tipo de mensajes. Esto es caer tan bajo. Pagarte por tener esas acciones sexuales por un hombre es caer bajo. No amarte a ti mismo, no respetarte a ti mismo. ¿Tú crees que yo me voy a excitar teniendo aquel trasero así, todo negro, todo feo? No, loco. Respeten, valórense como hombres. Si son jotos, pues salgan del closet de un solo. Pero andar pagando para que te crochen, no, loco. Hay que un poquito más. Hay que dar un poquito más personalidad, hay que tener un poquito más de respeto sobre las personas de otra persona. Tú no sabes si yo soy homosexual. Yo soy hombre, porque a mí Dios me hizo hombre. A mí me creó para tener una mujer. No un hombre, Dios no creó a Adán y a Esteban, Dios creó a una mujer y a un hombre. Yo no me voy a meter con homosexuales ni les voy a faltar respeto, pero no me falta respeto a mí. Este tipo de mensaje es irrespetable. Este tipo de mensajes no es de mi agrado. Hasta aquí dejo este video, por favorcito, se los pido. No me manden este tipo de basura. Tú que me vas a ver si tú eres homosexual, salí del closet de una vez, pero respétate. Deja de andar mandando tipo de mensajes que le vas a pagar $200 hasta $1,000 por semana a un hombre. Y siendo hombre, tú mejor búscate una mujer que te dé a tus hijos, ante cochino, ante marrano. Y me voy, porque esta vez me tienen que irte chingado. Me voy. Me tomo el Folio TV. Activa la campanita de notificaciones. Suscríbete a mi canal. Y espérate un nuevo contenido en la próxima vez. Ya sabes, no van a vivir conmigo, papá.
Yo soy varón, me gustan las panochitas.